Son 900 euros. Sí, mira, 750 en efectivo, me lo llevo. Rusa, literalmente acabo de venir un hombre súper extraño, acabo de picar la puerta y acabo de dejar algo. No me jodas que nos ha dejado una puta carta. Mirad bajo el coche. Dirigiros a y una calle súper extraña de Barcelona. Mirar bajo el coche. ¿Debajo de este? ¿No hay nada? ¡Aquí tampoco! Pero, ¿y si miramos debajo de ese coche que está abandonado? No me jodas que hay un puto papelito, bro. El mismo puto papel que hemos encontrado. No. No. Un coche con las letras harta. Hay que ir a la dirección. Vale, pues mafia rusa, tenemos el coche justamente aquí para ir a la dirección. Yo la verdad es que sigo flipando con el dibujo que nos hemos encontrado debajo de aquel coche abandonado, entre comillas, en el salón de nuestra casa. Bueno, en el salón no, perdón, en el garaje. A ver, sinceramente, mafia rosa, he cogido el maldito bate por si acaso, porque creo que está en una ubicación de un parking, o sea, es un coche aparcado a tomar por culo. Y tengo la sensación de que nos van a timar, porque no es normal que un tío haya dejado un maldito papel en un coche abandonado en nuestro garaje, que nos haya dado una dirección y que ahora mismo estemos yendo sin ningún tipo de protección. O sea, llevo esto, pero simplemente para protegernos. Eso, sinceramente, es muy raro, pero yo creo que va a valer la pena. Pues mafia rusa, creo que acabamos de llegar a la maldita calle. Vamos, 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 que nos están pitando. Así que yo creo que estamos bien. La cosa ahora mismo es encontrar dónde tenemos que ir realmente, porque creo que está justamente en aquel parking. Se supone que la ubicación es un parking, pero claro, la cosa es que no sé si es este parking o no es este parking, porque básicamente en el Google Maps pone que no es un parking subterráneo, que es un parking de tierra. Vale, no, hay un parking de tierra a 2 minutos de aquí, que creo que ese es el bueno. Pues mafia rusa, acabamos de llegar, creo que al parking. Fijaros que es un parking totalmente de tierra. Fijaros las malditas vistas que tiene. O sea, es enorme, fijaros en esa maldita construcción. ¿Qué cojones es eso? De hecho, literalmente tenemos a un guardia de seguridad justamente por ahí atrás. Y creo que este es el parking perfecto, porque fijaros que hay malditas 3 cámaras justamente por ahí arriba. Y esto sí que es de tierra. Ahí hay gravito, que es básicamente de lo que se hace el cemento. Ahí tampoco hay tierra, esto tampoco es tierra. Por lo cual creo que lo que es tierra es justamente aquello de ahí. Así que yo creo que vamos a ir para allá, que es absolutamente donde está toda la tierra. Así que por favor, mafia rusa, ¡pum, pum, 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 pum! Para superar a Cristiano Ronaldo y para salir a la pantalla como lo acaba de hacer Iñakito08. O sea, ¿qué está pasando el coche, hermano? Vale, el caso es que hay un montonazo de coches. Fijaros este coche que llevará aquí 250.000 años, o este coche que es literalmente de Dinamarca, o sea, números de Dinamarca. En plan, ¿qué cojones hace un coche de Dinamarca en Barcelona? No entiendo nada. La cosa es que aquí tenemos un montonazo de coches súper marroneros y lo único que necesitamos encontrar es básicamente un coche donde la puerta ponga harta. O sea, es tan fácil y tan sencillo como eso. Cualquier maldito coche puede poner esto y es lo único que necesitamos. Fijaros en estos coches que literalmente están abollados, están destrozados. O sea, fijaros en esta maldita luz, que en plan, what the fuck, está reventado el coche. O sea, fijaros que aquí tiene un montonazo de abolladuras. Uf, mirad eso, ojo. Este vehículo se ha abierto el expediente para mostrar síntomas externos de abandonamiento. O sea, que es un parking de semicoches abandonados. ¿Cuántos años llevarán estos tipos de coche? A ver, ¿te imaginas que se abre? Pero eso es un puto no lo creo. Es un puto piradón, fijaros. Un mirador, como alguien nos ve abriendo un puto coche. ¿Y sabéis la putariada que nos metemos ahora mismo? Que esto esté literalmente abierto y que yo me pueda sentar en el jodido coche. Esto es impresionante. Claro, que la cosa es que creo que ahí al fondo hay una puta persona sentada en el coche y... ¡ah! ¡Qué rabia! En realidad nos la suda que hay una puta persona. O sea, fijaros, literalmente es que yo me puedo meter dentro del puto coche sin que pase absolutamente nada. O sea, fijaros, fijaros en el interior. O sea, es que esto de verdad es una puta locura. O sea, todo esto, o sea, fijaros en la radio, en el puto volante que tiene tres. ¡Hostia! Que también está abierto esto, pero además se me había caído el maldito papel, el jodido papel que tenemos, que básicamente es nuestra puta guía en este vídeo. La cosa es, esto no sé cuántos años estará abandonado, pero es que fijaros en esto, tío. Bro, mira esto, mira esto, mira esto, bro, mira esto, tío, que esto llevará aquí años, años y años y años y años y años. Eso tiene el sífilis mínimo. Esto es una puta locura, ¿ves? Que yo literalmente me pueda meter aquí dentro no tiene sentido. Claro, es que el coche literalmente es totalmente operativo. O sea, yo ahora mismo si abro esto,
fijaros, que es que puedo reventar los cristales, puedo girar el volante, puedo hacer absolutamente todo. O sea, es todo como un puto coche normal. Por eso yo creo que ese tío ha elegido este sitio para meternos el coche, ¿no? Fijaros, otro maldito coche igual de abandonado. Pero aún seguimos buscando este coche. Pero la cosa es que, Mafia Rusa, por favor, suscribiros al canal, porque si no, es que os vais a perder un montonazo de aventuras. Os vais a perder un montonazo de cosas súper entretenidas. En la típica tarde que no hacéis absolutamente nada en vuestra casa, ¿a quién veis? Pues al puto Arta, porque siempre le pasan cosas súper, pero que súper interesantes. Como por ejemplo, bro, hostia, comparar. ¿Es igual o no es igual? ¿Es igual o no es igual? A ver, la pintura creo que está reciente, porque fijaros en las gotitas. ¿Es igual o no es igual? Y por eso os digo, suscribiros al canal, de verdad, porque es que vamos a llegar al final de año a los 2 malditos millones. Y si tú te lo pierdes, de verdad, es que es por ti, ¿no? No es por mí ya. Así que suscribiros al canal para superar a Cristiano Ronaldo, porque esta puta locura es que es... ¡Ah! Buah, es que fijaros en toda la suciedad que tiene este coche. Está totalmente reventado. Y mirad, es que está aparcado al lado de otro maldito coche que también está reventado, ¿eh? Pero que también está abierto, tío, en plan, ¿qué cojones, tío? Es que esto, de verdad, me parece surrealista, porque fijaros que atrás tiene hasta mantas. A ver si puedo abrir yo esta puerta. Vale, también puedo abrir esta puerta, obviamente, como no. Hay un montonazo de mantas. Ahí está todo, todo reventado. Sí, sí, mucho sistema de seguridad, pero el puto Arta. Porque solamente nosotros hacemos estas cosas por el puto canal. Tiene hasta putas abolladuras el puto coche. Y acabo de encontrar una jodida nota. Acabo de encontrar una puta jodida nota. Veniros por aquí un segundo, por favor. 3, 2, 1. Por favor, en este vídeo es que quiero 40.000, un millón de likes si hace falta, porque lo que os voy a mostrar ahora mismo es bastante, bastante raro. Hola, Arta, te preguntarás de qué te conozco. Pues sí, la verdad, ¿por qué me has enviado a un maldito coche que es más viejo que otra cosa con un puto nombre de Arta? O sea, normal que yo me pregunte de qué me conoces. He visto tus vídeos en mi antigua casa. ¡Sí! No me jodas, bro, no me jodas. Nuestra casa es la antigua casa del mismo propietario que tiene este coche. Hostia, no me jodas. ¿Qué cojones? La casa en la que estáis viviendo hace un año era mi casa. Te lo dije, bro, te lo dije, te lo dije, bro. Te lo dije. Y este eran mini señales de que realmente este señor vivía en la casa. De hecho, el coche de garaje que tenéis es mío. ¡No! ¡Wow! De verdad, ahora mismo estoy sintiendo una alta adrenalina. Pero tengo otro coche que urgentemente necesito vender por asuntos que no te importan. Lo quieres y encima lo pone en grande. O sea, si mal me equivoco, el coche que necesita urgentemente vender es este, porque el que tiene en casa, pues obviamente no lo puede vender. ¿Lo quieres, sí o no, bro? No. Es lo que vamos a hacer, bro. Es lo que vamos a hacer, porque yo vivo al puto máximo, bro. No, bro. Vive al puto máximo en los que putos, no, bro, es que sí, Franela. No, que pero broma, ¿por qué no? Bro, ¿por qué no? Broma. Pero si es el chico que vivía en la casa. Locura, que ya, pero que es una locura. Que ya sé que es una locura, pero que no, bro. Que es no. Lo que hay, ¿por qué? Porque yo vivo al máximo, bro. Y si, de verdad, si el eslogan de la Mafia Rusa es vive al máximo, que todo el mundo lo tiene que poner en los comentarios, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a. No, bro. Una cosa es vivir al máximo y otra vivir para que te maten, bro. Es que esto no va a ser. Franela, la muerte es el final de la vida y todos acabaremos muriendo. Vamos a ver, Mafia Rusa, si este coche está abierto o no. 3, 2, 1. No me jodas, no me jodas, bro. Que esto está putamente abierto. Pero está viniendo una puta moto. ¿Qué coño eres? Soy el dueño del coche. ¿No eres Arta? Sí. ¿Tú vivías en mi casa? Sí. Para de grabar. Para de grabar. Vale, vale, vale. Vete. Vale, perdona, tío. Me voy a esconder, que aquí no me ven. Tú eres el que hace los vídeos del internet, ¿no? Sí, soy yo. Que te hace falta venir con un bate aquí. Y tú vas con una puta, un puto pasamontañas, ¿qué me estás contando? Para que no se me reconozca. Bueno, pues no pasa nada. ¿Tú quieres vender este coche? Yo quiero vender este coche. ¿Tú qué quieres? Comprarlo. Si quieres, te compro. Son 900 euros, pero es imposible. Mira, no voy a bajar ni un euro. ¿No, bro? Que no, ¿no ves que no? La cosa, 750 en efectivo, me lo quedo. Ahora mismo en efectivo, voy a casa y te lo traigo en efectivo. Todo, entero, 750 euros en efectivo ahora mismo. Ahora vuelvo, dame media hora. Vámonos. ¿Dónde vamos, bro? A casa, ¿para? Vamos a sacar 750 euros ya. ¿Qué dices? ¿Para qué? Sí, Edgar, ¿puedes venir ahora mismo a Callanto de Barcelona? Vale, sí, 5 minutos. Vamos. Mafia Rusa, ahí tenemos el camión, tenemos que ir corriendo a casa por el maldito dinero. ¡Sí, maldito! Llegamos chill. Toca volver a casa porque literalmente, pues obviamente nos llevamos 750 euros en efectivo ahora mismo. En plan, qué loco iría con 750 euros por la maldita calle. Con lo cual, mira, hacemos así. Vamos, el dinero. Vale, tenemos el dinero aquí, así que vamos al coche ya. Pues Mafia Rusa, después de toda la travesía, básicamente aquí tenemos el dinero. Fijaros que hay billetes de 50 ahí, que son los 750 euros que nos ha pedido básicamente el tío por el coche. Y nada, ha sido todo muy raro, pero yo creo que esto es divertido de ver y es divertido de vivir.
Vale, mafia rusa, 700 euros ahora mismo en efectivo para el pavo este. Como nos time, os lo prometo que este bate acaba en su cabeza. El único miedo que tengo ahora mismo es de que coja los 750 euros y se vaya. Pero bueno, para eso tenemos el bate. Esperando bien, ¿no? Mira, 750 euros en efectivo. Las llaves, llave y dinero. Toma, si quieres lo puedes contar. ¿A ti qué te he dicho antes? ¿Has contado los 750 euros ya o qué? 750. Perfecto. No quiero volver a verte. Mafia rusa, estás tú que no le timaba yo 50 euros. Literalmente acabo de comprar un coche con 17 años y sin carnet. ¿En qué momento pasa esto? Sinceramente esto me parece locura porque fijaros, tiene hasta pelusas el maldito coche. Tiene... ¿Qué cojones es eso, tío? Dos cojines asquerosos, tío. Yo creo que es bastante buena máquina, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Hay malditos trapos y hay malditas cosas súper raras. Bro, mi puto coche, tío. Bro, mi puto coche, bro. ¿Qué cojones, bro? ¿Qué coño haces, tío? Franela, tío, ¿qué coño haces, tío? Bro, que también está abierto, tío. Hola, bro, qué asco, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que son herramientas, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Oh, qué asco, tío. Mascarillas usadas, cosas súper, pero que súper. Un jodido estuche, tío. Un jodido estuche de clase, tío. Pero bueno, este es mi nuevo coche. Y estoy seguro que cuando lleguemos a casa, el tío va a estar ahí para hacernos una liada muy grande. La cosa es cómo movemos este coche. Voy a intentar sacarlo yo, que no tengo ni maldita idea de absolutamente nada. Si no me equivoco, hay que pulsar justamente el embrague, que es justamente este a fondo. La marcha, hacer 1, 2, que esto es básicamente para atrás, que esto es la R, ¿vale? Que yo conducía coches en Rusia cuando yo era pequeño. Arrancamos el coche, a ver. Uf, bomba, suena bien, suena bien. Poco a poco, vale, ahora mismo la R, ¿vale? Ahora esto para abajo. Mirad cómo suena. Vale, 3, 2, 1, chavales. ¡Bien! ¡Bien! Vale, la cosa es moverse ahora mismo para adelante, vale. Vale, mafia rusa, yo creo que vamos a poner el freno de mano. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Acabamos de llamar a Juan, que básicamente no quiere salir en el vídeo porque por eso está básicamente pixelado. Y veamos, vamos, vamos, nos movemos en mi coche grande, Juan. Ahí está, míralo el tío, ¿cómo conduce? ¿Cómo conduce? Que yo la verdad es que no tengo ni maldita idea de conducir, pero bueno, es lo que hay. Yo conducía coches en Rusia. ¿Opiniones de mi nuevo coche, Juan? Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¿Tú que eres de campo? ¿Te sientes en tu casa? Sí, la verdad que soy coche antiguo y bueno. Ahora la cosa es que iríamos a casa porque yo obviamente no lo puedo conducir porque es que no tengo absolutamente ningún maldito permiso y vienen coches. ¿Y lo que hacemos? ¿Os imagináis yo aquí, bro? O sea, destrozo todos los coches, vamos en cero coma, o sea, reventados todos. Por fin nos vamos, tío, ¡vamos! Vamos, 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 por fin nos vamos a casa como zumbas. Estos son los coches que realmente son divertidos, no los Lamborghinis, los Ferraris, que va, literalmente un coche del 1996, creo que es este. ¡Gasolinera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nuestro canal Mafia Rusa es de full entretenimiento. O sea, si no os suscribís, os perdéis vosotros el entretenimiento, no yo. Si yo es que literalmente me entretengo echándole gasolina a un nuevo coche que me he comprado. ¡Wow! Fijaros el coche más denigrante que tenemos, os lo prometo, que no hay peor coche en la historia.